casa. A ver. Michelle, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ah! Pero 66. A ver, di 66, 67. 66, 67. Ahorita ya no vas a hablar normal con. Arancita, hasta para acá. Lingual. Así es una trama así de. ¡Uy! ¿Cómo habla, Ede? ¡66, 67! Haciendo su aparato. Ahora sí, Michelle. Habla. Ah. ¿Tus últimas palabras como niña normal? Ella nunca fue una niña normal. Ah, sí, es cierto. Dice Evelyn que tú nunca fuiste una niña normal. Ah. Ay, qué cruel. ¿No tienes algún aparato para la chidera? Ay, ya vas a llorar, Evelyn. ¿Quieres poner unos algodones absorbentes? ¿Te acuerdas que tenías unos novios? Ay, ya vas a llorar. Ya nos enteramos. Sí, papá, yo la puedo hacer, solo le pongo unos algodones absorbentes y ya. Miren, ya nos enteramos de que vino a ligar la Eve. ¿Sí? No, en las vacaciones. Ya verás. ¿Verdad, Michelle? Estaba enseñando con mamá. Oye, en las cenas del teatro nos ponía serios y todo. Se volteaba y así. ¿Cómo, Paola? Ah, ¿te gustó la una, claro? Sí. Pasa, oye, no lo muevas. Ya no me voy a poder. No, es que este, Michelle, no digo... vas a hablar como el Hatchman. Me borrito cocó. Es nuestra Hachiman. Vas a ser nuestra Hachiman. ¿Cómo se llama? Cuando la Michelle canta en el próximo concierto, me parece que está borracha. Ya se va a borrar las caguamas ya. El efecto lo va a tener. Es que la chimila. Saca la lengua así. Cada que pasa saliva. Entonces ya no va a dejar que haga eso así. Ahorita nos vuelves a decir 666. ¿Y 77? 77. 77. Habla como borracho. Aquí. Acá de la E. A ver, abre tu boca. Me comí un Transformer, pero se me atoró y ya no me lo puedo quitar. Abre la boca. Su trampa. ¿Te duele? ¿Un muchito? No, un poquito. ¿Y tú, Aranza? Ahora ya no le hicieron nada chido. Nada más lloró un poquito. Un poquis. ¿Verdad, Nata? ¿Y tú, Pau? A mí me pusieron dos brackets nuevos y me cambiaron las ligas. Rosa y azul rosa, menta. Rosa verde. ¿Y te duele? Solamente me duelen los que me pusieron estos. ¿Y Eve? Nada más me pusieron una pastita. ¿Y lloraste? Ay, qué raro que llore. ¿A ti qué te hicieron? No sé qué me hizo, pero no puedo hablar. ¿Por qué? La anestesiaron. A ver, di 66. Me dolió mucho una muela, entonces la destapó y vio que tenía caries dentro, entonces me limpió todo.
Pero como ya me habían puesto anestesia, digo, te limpio todas las de atrás, entonces ya me limpio las de atrás. No, pero todas las de atrás. Estoy anestesiado. Y yo tengo media anestesia todavía. Tengo dormido todo. ¿Ya te duele? Ahorita no, ¿verdad? ¿Ahorita no te duele? ¿Ahorita no te duele? Mírame, mírame. ¿Solo qué? Siento frío. ¿Cuántas horas llevamos en el dentista? Como un día. Dos y media. Dos y cuatro. ¿Y qué hora es? A siete. ¿La siete en punto? Aquí no lo veo. A ver. Ay, no, no puede ver. Son las 7:22. Ahí está. Y es mon. Mon. Mira, mamá, grábame. ¿Qué es eso? Es el de las ligas. Para eso me llave. Ponte suéter. Hace frío. Después de cuántas horas estuvimos en el dentista. Espera, espera. ¿Cuántas horas estuvimos en el dentista? 6 horas. 6 horas estuvimos en el dentista. Y hoy ya es domingo. Y es la primera prueba de comida. La segunda. Hoy es domingo, es la primera prueba de comida. Del día domingo. Ay, se ve raro de que... ¿Me das un taco de surtida? ¿Qué tal, Miche? ¿Sí es difícil? Se me fuera a escuchar. Nunca. Pero sí me aguanto. ¿Duele? Chido. Bajo menos. Ya, yo te traduzco. ¿Quieren ver mi comida? Tus fierros. ¿Te acuerdas? Así es. Está comiendo, está comiendo. Pau. Cuando te comes el bocado, dice. Acá. Espera que se vea Pau. ¿Maciza sin verdura? ¿Tú, Pau? Me duele. Pero puedes comer de un lado. Este. Pau. ¿De qué lado comes? No, no le pegues. Yo también. Ya llevaron un montón de tiempo comiendo. ¿Qué tiempo tenemos comiendo? ¿Qué tiempo tenemos aquí? Que no quiero decir rábano. 40 minutos para un taco. Mi chico no quiere decir rábano. Pues no puede. Agua sí. Se ve tú. Me comí un transformer y se me atoró. Ay, mis pelos. Cabellos. Los pelos no nos los enseñan. Los pelos son de la axila. Los pelos son los de la axila. De cuidado. Sale, bye, Miche. Sí. A ver, dinos, sale, bye. Te metes la comida. Pero, ¿cómo? Yo puedo. A ver, sale, bye. Sale, bye. Después de nuestras arduas compras, venimos a comer. Ah, sí. ¡Pizza! ¿Sí? ¿Podrán comer esa pizza? Tal vez. Hola. ¿Qué dices? Sí, está buena. ¿Sí está? ¿Blandita? ¿Tú, Pau? ¿Cómo la ves? Gato. ¿No? ¿Durita? No, sí está buena. A ver, ¿qué tal? No, a ver, Michelle. Pruébalo. ¿Cómo lo comes? ¿Destrocito? ¿Cómo? ¿Me corta el cachito? No tiene chile. Ay, es que nos da el sol bien cañón. Es pimiento morrón. Es dulce. Está súper feo el sol aquí. ¿Por qué lloras, Pau? Le duele su trompita. Sana, sana, sana. Miguel, hamburguesas. No,